Tal como sucede con los vampiros, existe más de una manera de entrar en el exclusivo grupo de los licántropos y ser miembro de una manada de hombres lobo. Si no estás convencido de probar las bondades de transformarte en un no muerto que se alimenta de sangre ajena, piensa en los beneficios que puede reportarte el cambiar de hábitos y formas con la luna llena. No debes temer a la luz del sol ni a los símbolos religiosos. Tan siquiera debes preocuparte por las balas y otros objetos de plata y nada más. Cabe recalcar que los siguientes métodos de conversión están basados en la creencia antigua del continente europeo y Latinoamérica y la Santa Inquisición para juzgar a supuestos hombres lobo, y bajo ningún concepto debe tomarse como una verdad absoluta ni con fines académicos. Aclarado esto y sin más dilación, comencemos. Ser mordido por un hombre lobo. Comenzamos con el primer método, y obviamente el más tradicional, sin lugar a dudas. Al igual que sucede con los vampiros, la mordedura de un hombre lobo conlleva la segura posibilidad de contagio del gen licántropo, aunque, a diferencia del vampiro, que puede optar por transformar a sus víctimas en seres iguales o esclavos sin mente, la mordedura de un hombre lobo solo produce otro hombre lobo beta, sin control en su transformación. Aún así, es posible para los hombres lobo simplemente matar a su víctima sin darle la oportunidad de la metamorfosis. Así que, si decides optar por el método de la mordedura, debes tener en cuenta que quizá no salgas vivo de aquello. Poseer la salvia mágica. Este método se trata, en este caso, de una especie de operación clara de brujería. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los componentes que conforman este ungüento especial, pero lo que está claro es que debe uno pasárselo por todo el cuerpo durante las horas previas a la aparición de la luna llena y esperar a que este satélite haga el resto del trabajo. Este era un método que usaban los nigromantes y brujos europeos en el pasado. Aunque si fuera tú, me abstendría de salir a cualquier bosque a lamer árboles al azar. No creo que funcione. Beber agua de la huella de un hombre lobo. Este procedimiento está mencionado en fuentes muy antiguas. La dificultad, claro está, en detectar a un hombre lobo y seguir su rastro sin que eso signifique perjuicio para nosotros. Recuerda que un hombre lobo seguramente escogerá asesinarte sin convertirte en uno de los suyos. Si logramos esto, el agua de lluvia que se arremoline en su huella tiene los elementos mágicos necesarios como para que se inicie en nosotros el proceso deseado, y a la noche siguiente de luna llena podremos extraer su poder para convertirnos en un hombre bestia. Aunque de nuevo, no te recomendaría beber agua de charcos o huellas random. Quizá en vez de un gran poder bestial, podrás contraer alguna enfermedad como la malaria. Colocarse un cinturón con piel de hombre lobo. En este caso, debemos primero hacernos con un cinturón que esté fabricado con la piel de un hombre lobo que haya sido capturado y muerto. No es fácil obtener esta prenda, ni siquiera fabricándola uno mismo, suponiendo que podamos dar caza a un hombre lobo. Hallar a alguien que admita haber matado a un hombre lobo ya es dificultoso. Más aún, si nos es preciso obligarlo a que se desprenda de este valioso trofeo. En mi modesta opinión, me parece el método más complicado. Si lo consigues, solo es cuestión de que lo uses durante la luna llena. Esto, curiosamente, es similar a lo que hacían los brujos nativos americanos, los cuales usaban pieles de lobo, osos y coyotes para acceder al poder de los skinwalkers. Curioso paralelismo, a mi parecer. Dormir desnudo durante un martes y un viernes con el rostro hacia la luna llena. Este camino, aparentemente tan fácil, posee sus complicaciones. Una de ellas es que no todos los autores están de acuerdo respecto a los días. Algunos dicen que martes y viernes, otros que miércoles y viernes. Asimismo, tampoco los especialistas se ponen de acuerdo en lo que toca a la duración del ritual. Para algunos, con un par de noches es suficiente. Para otros, es necesario que así suceda durante toda la fase de luna llena. Incluso, hay quienes afirman que es imprescindible que transcurra todo un año antes de que el hechizo rinda sus frutos.
No lo sé, en verdad, ¿valdría la pena dormir desnudo en un páramo solitario con el riesgo latente de ser abusado? Creo que no, pero bueno, depende de cada uno. Maldición divina. Como vimos en el caso del video de Loizón, la maldición del hombre lobo también puede ser impartida como método de escarmiento por una entidad divina. En el caso de Tau y Kerana, que si no saben de qué hablo, les recomiendo ver mi video sobre Loizón, esta pareja fue castigada por una deidad que maldijo su amor, convirtiendo a sus descendientes en 7 monstruos legendarios. Uno de ellos era un hombre lobo, o una criatura muy similar, que forma parte de diversas culturas de América Latina. Otro caso parecido es el de Nabucodonosor II, el cual fue castigado por Dios a causa de su arrogancia, exiliándolo y convirtiéndolo en una especie de hombre bestia de pelo largo y grandes garras que convivía con el ganado en el prado. Y no podemos olvidarnos del famoso caso del supuesto primer hombre lobo que existió en la historia, Licaón, el cual fue maldito por Zeus al este darse cuenta de un horroroso engaño por parte del monarca. Así que, en efecto, amigos, las deidades de diferentes culturas, aparte de ser seres de luz y sabiduría, también pueden llegar a ser rencorosos y vengativos, a tal punto de convertir en bestias a simples humanos. Probar carne de lobo. En algunas culturas ibéricas, si se probaba la carne de un lobo, se estaría eternamente hambriento y la persona se convertiría en un licántropo. Esto es extraño, pues curiosamente, en algunas culturas como los Inuit y otras tribus de Norteamérica, está prohibido consumir la carne de este animal en particular. Es extraño, pero es uno de los métodos más famosos de conversión. También, en la misma región, si al nacer la placenta queda enredada en el cuello del niño, este puede convertirse en uno de estos monstruos. Los Benandanti, antigua secta italiana, guardaban esta placenta y la usaban como talismán, ya que según ellos, aseguraban transformarse en hombres lobo para defender a los humanos de las brujas y otros seres de la noche. Maldición del Loizón. Dice la leyenda que el séptimo hijo varón del mismo padre y de la misma madre, todos los martes y viernes de luna llena o noches muy claras, se transforma en un animal parecido a un perro o a un cerdo, que va por los gallineros comiendo excremento y por los cementerios desenterrando restos humanos. Desde la más remota antigüedad, el séptimo infante del mismo sexo de una misma familia fue considerado poseedor de poderes especiales que lo iban a diferenciar del resto de los niños de ese mismo hogar. La tradición habla de un séptimo hijo del mismo sexo, sea hombre o mujer, el que nacía con poderes especiales, siendo un hombre lobo en el caso de un varón y una bruja en el caso de una mujer. Este método, al menos que se sepa, solo parece funcionar en el caso del Loizón en el continente latinoamericano. Eso me parece algo discriminatorio. Es decir, si una familia rusa tiene 7 hijos, ¿la maldición parece no funcionar? En fin, dime, ¿qué te parece el video? ¿Conocías estos supuestos métodos de conversión para ser un hombre lobo o no los conocías? ¿Crees que hay algo de verdad detrás de todos ellos? ¿O crees que simplemente son un mito? Comenta tus ideas y sugerencias ahí abajo en la caja de comentarios. Créeme que me va a encantar leerlas. Como siempre, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Y sígueme en Instagram, que tengo Instagram. Les envío muchas buenas vibras, mis mejores deseos y bendiciones para todos ustedes, amigos míos. Y no me despido sin antes decirles que nos vemos en un próximo video. Bye bye.